lesionados son familiares de mujer que falleció por COVID-19 el pasado martes. El total de casos en Coahuila asciende a 454, muertes se mantienen en 41. El 6 de mayo podría darse el mejor número de contagios en el país, afirma López-Gatell. Empresario coahuilense dona cápsula de aislamiento a hospital de zona número 11. Estados Unidos pide a sus ciudadanos y residentes evitar viajes no esenciales a México. Alcaldes de Piedras Negras e Eagle Pass analizan reapertura de negocios y otros temas. Municipio gestiona créditos para casi 800 MIPYMES que buscan sobrevivir. Negocios no se beneficiarán de derrama económica por el pago de las utilidades. Muere residente de Los Espejos en un fatal volcadura sobre la 57. Madre e hija resultan lesionadas tras volcar en Los Sabinitos. Encuentra a su exmujer sin vida en su domicilio en la colonia Ramón Bravo. Arrestan a mujer con diversos narcóticos en el puente internacional número 2. Comienza a escasear la cerveza en Piedras Negras. Las bebidas se venden al triple del precio. Esto y mucho más en Telezócalo Matutino. Bienvenidos. Muy buenos días a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telezócalo Vespertino. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Ya es sábado, fin de semana, y nosotros iniciamos con la información del pronóstico del tiempo. Durante esta tarde el termómetro aumentará una temperatura máxima alrededor de 37 centígrados y las condiciones de cielo permanecerá mayormente soleado, esto durante los próximos días. Para esta noche se espera una temperatura mínima alrededor de 22 centígrados y durante esta tarde los vientos soplarán del sur sureste alrededor de 10 a 25 kilómetros por hora y estas ráfagas podrían aumentar a una velocidad máxima alrededor de 30 kilómetros por hora. Durante este domingo familiar se presenta una temperatura máxima alrededor de 38 centígrados, la mínima se mantiene en los 22 centígrados. Para esta próxima semana, en especial lunes y martes, el termómetro aumenta alrededor de 38 a 37 centígrados, una temperatura calurosa para las tardes de este lunes y martes, mientras que por las noches continúa el termómetro marcando temperaturas cálidas alrededor de 22 a 23 centígrados. Durante este miércoles, mitad de semana, el termómetro tiene un ligero descenso de temperaturas marcando 33 centígrados en máxima, condiciones de cielo parcialmente soleado y la mínima alrededor de 21 centígrados. Esto durante la noche de este próximo miércoles. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo le deseo que pase un excelente mañana, pero sobre todo que se quede con nosotros. No le cambie, Piedras Negras, quédate en casa. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo Telezócalo Matutino. Estamos a través de la radio porque los sábados estamos de forma simultánea en Radio Zócalo Noticias hasta donde llegue nuestra señal. Muchísimas gracias por su compañía. También gracias a mi compañera Cintia Viaña porque nos da a conocer la información del clima, no solamente del día de hoy, sino el fin de semana y los primeros días de la próxima semana, porque ya estamos a mayo y tenemos temperaturas pues altas, ya escuchó usted muy bien, temperaturas casi ya llegando y rebasando un poquito de los 40 grados centígrados para la siguiente semana. Bien, pues yo lo invito a que nos acompañe, soy Sonia Anel Pérez y le estaré informando en las próximas 2 horas, insisto, a través de Radio Zócalo y en Super Channel 12. Están nuestras redes sociales porque también nos puede seguir a través de Facebook como Super Channel 12, no olvide darle like
y me gusta nuestra página. Ahí va a encontrar información, lo más relevante, minuto a minuto. Puede dejar también ahí sus comentarios, le daremos lectura. Estamos en Twitter como @superchannel-12 para que le dé seguirnos. Estamos en Instagram y, por supuesto, nuestros centros de mensajes, que son dos, el de Radio Zócalo Noticias 878-1234567 y el de Super Channel 12-878-1222222. Y el día de hoy, bueno, ¿a quién celebramos? Vamos a ver el santoral. Hoy es 2 de mayo del 2020. Felicitamos a quien lleve el nombre de Atanasio. Atanasio, felicidades, la verdad no conozco a nadie que se llame Atanasio, y también a Félix, bueno, el ingeniero Félix, que labora también en esta empresa, en Radio Zócalo. Hoy es su santo. Los que están festejando algo en especial, algún cumpleaños, aniversario, bueno, le deseamos lo mejor, que tenga un excelente sábado, un excelente fin de semana. Nos vamos a conocer también lo que es el tipo de cambio, si usted tiene pensado hacer negocios en dólares. Los dólares a la compra en los 20 pesos y los dólares se venden ya por arriba de los 22 pesos por dólar, 22 pesos con 50 centavos. ¿Cómo están los puentes internacionales? Vamos a ver las imágenes que están en vivo, en tiempo real. Estamos ahí viendo la imagen del puente internacional número 1. Mire qué bonita mañana, excelente. Mañana de sábado y podemos ver que no hay fila. Sí, van ahí algunos carritos, mire, están ahí, incluso está una patrulla del lado americano, que es como un filtro, están revisando, pero no sé, es de Relaciones Exteriores, están ahí, es como un filtro que están en los puentes internacionales, tanto en el 1 como en el 2, son las patrullas que se ven, pero solamente hacen esa revisión de rutina, así es que no hay fila ni en el puente 1 ni en el puente 2. Y la Lotería Nacional pues sigue suspendida debido a la contingencia, no hay sorteos por el momento, así es que bueno, si alguien le ofrece algún boleto de la lotería, pues no, ahorita no hay, ahorita están pues también cancelados, ahorita no se están llevando a cabo por precisamente la contingencia, la cuarentena debido al coronavirus. Son las 7 de la mañana con 8 minutos, la temperatura en los 23 grados centígrados. Vamos a dar inicio a la información. Se contagian tres familiares, tres personas muy cercanas de esta mujer que falleció aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras, una mujer de 44 años. Años de edad, ya le informábamos oportunamente, el pasado martes sí falleció debido a coronavirus. Este viernes se confirmaron tres nuevos casos de COVID-19 en Piedras Negras, los cuales resultaron ser familiares cercanos a Mague, la mujer de 44 años que se convirtió en la primera muerte por dicha enfermedad el pasado martes. Así lo confirmó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Héctor Hermilo Rodríguez González, quien dijo que los nuevos infectados corresponden a dos hombres adultos, ambos de 57 años de edad, así como una menor de 13 años. Argumentó que ante estos nuevos casos se ampliará el cerco sanitario en los familiares y conocidos de la mujer fallecida para poder detectar otros posibles contagios a tiempo, como ocurrió con estos tres pacientes. De acuerdo a la dependencia, los tres nuevos casos se encuentran en confinamiento domiciliario y son reportados en estado estable de salud, aunque se realiza el monitoreo médico correspondiente. Rodríguez González invitó a todas aquellas personas que presentan alguno de los síntomas del coronavirus, llamen al 911 para ser objeto de una prueba y descartarlos como afectados. Son tres casos más para Piedras Negras, Coahuila. Lamentablemente, ya ve que tuvimos una defunción la semana pasada, y tuvimos la tarea de hacer el cerco epidemiológico junto con el hospital, la clínica del IMSS, y estamos muestreando a las personas o familiares cercanos para estar pendiente de todo esto. Salieron tres casos más positivos. ¿Tienen relación con esta persona que, como usted comenta, falleció hace unos días? Sí, dos son que tienen relación con esta persona que falleció en estos días. ¿El caso de la menor es familiar también?
También son familiares. Pedimos a la población respeto mutuo, o sea, a toda la gente que quiera venirse a hacer pruebas COVID. Estamos totalmente aquí trabajando, ahorita estamos aquí trabajando. Hacemos la invitación a toda la gente que tenga duda de sus problemas de salud, que vengan aquí con nosotros, nos soliciten, y con mucho gusto tenemos que lograr la apertura próxima de el laboratorio de biología molecular, que vamos a tener acceso hasta 150 pruebas diarias. Entonces, toda la población que la requiera, pues que nos informe o que nos llame por el 911, y así lo haremos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Bien, pues ahí está la confirmación por parte del jefe de la jurisdicción sanitaria. Tres nuevos casos y son familiares de esta mujer que desafortunadamente falleció debido a coronavirus aquí en Piedras Negras. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Enseguida le doy a conocer el reporte que se actualizó el día de ayer a las 7 de la tarde. Como bien sabemos, hacen una actualización a las 12 del mediodía todos los días y luego a las 7 de la tarde de ayer. Pues el reporte de este Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19 indica que al momento se registran 12 nuevos casos de COVID-19 en el estado de Coahuila. Están distribuidos de la siguiente manera: en Monclova son muchas mujeres, son dos, cuatro, seis mujeres y un hombre. Las mujeres son de 40 años, dos mujeres de 42 años, una mujer de 45, otra de 26 años y de 63 años. El hombre tiene 41 años. En Saltillo, dos nuevos casos, también de mujeres, de 25 años y de 54. En Frontera, una mujer de 37. En Torreón, una mujer de 46. En Musquis, un hombre de 79 años. Y hasta el día de hoy se contabilizan en Coahuila 454 casos, incluidos ya 41 decesos distribuidos de la siguiente manera. Hay 229 casos en Monclova, 57 en Torreón, 49 en Saltillo, 29 en Frontera. En Piedras Negras, con estos tres nuevos casos, ya subió a 25. En Matamoros, 14. En Castaños, 10. En Acuña, 8. En Sacramento, 8. 5 en San Juan de Sabinas, 4 en Musquis, 3 en Ramos Arizpe, 3 en San Pedro, 3 en Cuatro Ciénegas, 2 en San Buenaventura, 2 en Francisco y Madero, 1 en Nadadores, en Sabinas, 1 persona y en Escobedo también hospitalizados, 6 en Torreón, 6 en Saltillo, 5 en Monclova, 2 en San Juan de Sabinas y 1 aquí en Piedras Negras. Ya fueron dados de alta 46 en Monclova, 25 en Saltillo, 17 en Torreón, 14 en Piedras Negras, 1 en Sabinas y 1 en Escobedo. Y las personas que han perdido la vida, que ya asciende a 41 personas, 23 son de Monclova, 4 de Matamoros, 3 de Acuña, 3 de Torreón, 2 de Saltillo y 1 persona que falleció aquí en Piedras Negras, de cual ya le informábamos, 1 en Sacramento. En San Juan de Sabinas, en San Buenaventura, en Musquis y en Castaños, hay una persona que ha fallecido en cada municipio. Hasta aquí el reporte actualizado el día de ayer. 454 personas infectadas de COVID-19 en nuestro estado de Coahuila. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, la temperatura en los 23 grados. Vamos a nuestra primera pausa. Es breve, regresamos con más noticias. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar, cuando de pronto surge el ogro. Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y la
lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso aparece la legión que cuidaba la bahía. Uh-huh. Y provocan con sus poderes una ola gigante para que el bote se pare. Que no te cuenten, cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Gobierno de México. Siete de la mañana con 17 minutos, la temperatura aquí en Piedras Negras a los 23 grados centígrados. Vamos a continuar con más noticias. Un mensaje importante que dio a conocer ayer el subsecretario de Salud en el país, López-Gatell. Él comentó que la cumbre de la epidemia de coronavirus será el 6 de mayo. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el pico de la pandemia de COVID-19 será el 6 de mayo en el Valle de México y no del 8 al 10 de mayo, siempre y cuando se mantengan las medidas sanitarias. De acuerdo con el funcionario, pasada la fecha, la curva epidemiológica de contagios comenzará a descender. En ese día será la cumbre de la epidemia de COVID-19, sí y solo si nos mantenemos en casa. Quédate en casa, consideró López-Gatell. También informó que la epidemia se concentra en 5 zonas urbanas, en el Valle de México, en Cancún, Culiacán, Tijuana y Villahermosa. 7 de la mañana con 18 minutos, la temperatura en los 23 grados centígrados, así es que bueno, seguir con las recomendaciones. Piedras Negras, quédate en casa para que los casos de coronavirus empiecen a descender. Vamos con más noticias. Mire, muy buenas noticias, y es que un empresario coahuilense dona una cápsula de aislamiento al hospital COVID número 11 del Seguro Social aquí en Piedras Negras. Conociendo las necesidades por las que atraviesan los hospitales COVID en el estado, el empresario coahuilense Arturo Zárate, de Ghost Global, donó al Hospital de Zona 11 del Seguro Social una cápsula de aislamiento para tratar a pacientes de esta enfermedad. La doctora María Luisa Hernández, enlace entre el empresario y el hospital, señaló que se trata de un equipo cuyo valor ronda los $3,000 y trabaja con aire laminar, evitando así cualquier riesgo de contagio con los pacientes. Le interesaba mucho en cómo ayudar al país, sobre todo a Monclova, a Coahuila, y yo le sugerí, ¿verdad?, una cápsula de aislamiento, la cual va a ser una gran herramienta para todo el personal médico, enfermería, choferes, para todo el personal, ya que es una cápsula de aislamiento que utiliza aire laminar y va a evitar riesgos de contagio en los pacientes sospechosos o positivos de COVID. Y afortunadamente estuvo ya en tiempo y forma, ya que la contingencia, pues ahorita se espera el pico máximo en estos días de mayo. Y pues ojalá y existan más empresarios o personas que puedan hacer u otra donación de este tipo de cápsulas, ya que se encuentran, por ejemplo, en riesgo de alto riesgo los personas que trabajan en Cruz Roja Mexicana. También está el Hospital Chavarría, que también va a manejar pacientes COVID. Por su parte, el director del hospital, Tomás Solís Cortés, agradeció la entrega del equipo, el cual resulta de gran ayuda en estos momentos en los que se espera un repunte de casos de coronavirus. Estableció que actualmente solo disponían de 2 cápsulas que se utilizan principalmente para el traslado de casos sospechosos o de positivos de la enfermedad, lo que vendrá a ayudar en mucho en este aspecto.
Sí, de hecho es una cápsula, estábamos viendo la utilidad, al parecer trae otro sistema de presión positiva y negativa y pues claro, nosotros estamos trabajando con muchas ideas de muchos mexicanos, ¿verdad? Y esta es una de ellas, trae otro tipo de tecnología y vamos a tratar de utilizarla. De inmediato, ¿no? Para... De hecho, ya todos los pacientes COVID se están trasladando de cierta manera con cierto tipo de cápsulas de barrera para proteger a ellos mismos y al mismo personal. ¿Con cuánto se cuenta ahorita aquí en el hospital? Esta sería la tercera. ¿Suficiente para la demanda de quienes...? Pues la demanda es más que todo las ambulancias, ¿verdad? Tenemos 5 ambulancias ahorita y tenemos 3 cápsulas. 2 que han hecho aquí los mismos trabajadores y esta que nos están donando el empresario. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Excelente, toda donación se agradece por el bien de la ciudadanía, de esas personas que han sido contagiadas de COVID y las que pudieran resultar en un futuro. Vamos con más noticias. Mire, tenemos, yo lo sé, mucha audiencia, de hecho nos están escribiendo, nos ven de San Antonio, digo, El Paz, de Dallas, Texas, mucha gente, paisanos que están en Estados Unidos y que sabemos que tienen familia aquí en nuestra frontera o en alguna otra ciudad, pero por el momento está pidiendo Estados Unidos a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a México por la pandemia. México y Estados Unidos aún mantienen vigente un convenio de restricción de los cruces entre ambos países, derivado de la emergencia sanitaria por el coronavirus, por lo que es importante solamente hacer viajes que sean esenciales. Catherine Flaxbar, cónsul general de ese país en Nuevo Laredo, señaló lo anterior y recomendó a los ciudadanos norteamericanos o quienes sean residentes legales a no visitar México y así contribuir a detener esta pandemia. Aseguró que vivimos tiempos complicados por el COVID-19, que han modificado drásticamente todas las actividades cotidianas, y el convivir con familiares y amigos del otro lado de la frontera es una de ellas. La diplomática exhortó a la población a tomar todas las medidas de prevención que emiten las autoridades de salud, así como resguardarse en su casa hasta que no se decrete superada la contingencia que se vive actualmente. Flaxbar invitó a los ciudadanos de Estados Unidos que vivan en México a registrarse al programa STEP, para obtener información actualizada, o bien, si requieren de alguna información en particular, pueden visitar la página en internet o bien comunicarse al 8141605512. Estamos pasando por tiempos complicados que han modificado de forma drástica nuestras actividades cotidianas. Me gustaría recordarles que por más que deseamos visitar a nuestros familiares y amigos al otro lado de la frontera, que todavía no es el tiempo de hacerlo. Los gobiernos de México y Estados Unidos aún mantienen un acuerdo de restricción temporal de viajes no esenciales. Ayudemos a detener los contagios provocados por el COVID-19. No hagamos viajes que no sean estrictamente esenciales. Tomando las medidas de protección establecidas por las autoridades de salud, juntos saldremos adelante. Si eres ciudadano, están actividades cotidianas. Me gustaría recordarles que por más que deseamos visitar a nuestros familiares y amigos al otro lado de la frontera, que todavía no es el tiempo de hacerlo. Los gobiernos de México y Estados Unidos aún mantienen un acuerdo de restricción temporal de viajes no esenciales. Ayudemos a detener los contagios provocados por el COVID-19. No hagamos viajes que no sean estrictamente esenciales. Tomando las medidas de protección establecidas por las autoridades de salud, juntos saldremos adelante. Si eres ciudadano estadounidense viviendo en México, regístrate en el programa STEP para obtener información actualizada. Si necesita asistencia consular, visite nuestra página web o llame al 81 41 60 55 12. Todos estamos juntos en esto. Cuídate
y quédate en casa. Voz informativa, Armando López Capetillo. Cuídate y quédate en casa, es el mensaje de la cónsul de Laredo hacia los ciudadanos americanos, los residentes en Estados Unidos, para que no vengan a México solamente si es algo esencial. Son las 7 de la mañana con 26 minutos, nos vamos con información en la vecina ciudad de Eagle Pass. Es que estiman los alcaldes de ambas fronteras, el alcalde de Piedras Negras y el mayor de Eagle Pass, que mayo se puede ya pensar que se regrese de nuevo a la normalidad. Durante una reunión que sostuvieron los alcaldes de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, y de Eagle Pass, Luis Cifuentes, tocaron temas relacionados a la reapertura del comercio no esencial, la situación que se deriva de los contagios del coronavirus y la reanudación posible de los cruces internacionales. Es la reapertura de una gran cantidad de negocios en forma limitada. Vemos cómo se están llevando a cabo en este primer día, qué va a suceder, porque en el lado mexicano esto todavía no se da. Nos faltan algunos días, queremos seguir trabajando de la mano con la industria, con el comercio organizado, los protocolos que el día de mañana se tienen que seguir cumpliendo una vez que se pueda permitir abrir. Si se sigue manteniendo, como decía el mayor, de que los casos de coronavirus se puedan controlar y bajar, y esto lo vamos a saber solamente con más y más exámenes que se puedan realizar. Es importante para las dos fronteras, con sus diferencias, pero importante la relación. Al ver ahorita cruzar el ferrocarril, vemos que siguen habiendo las importaciones y las exportaciones. Bueno, el segundo paso es que las industrias, yo espero que a mediados del presente mes ya podamos estar operando, si no en una forma 100% normal, pues con alguna forma ya de regresar. Lo que queremos tratar con la ciudad de Eagle Pass, con las autoridades aduanales y migratorias, como lo hicimos en vía telefónica con el señor del Rincón, es lo que va a suceder con los puentes internacionales el día de mañana. Sentimos que el mes de mayo, sin poder precisar una fecha, va a ser un mes importante para que poco a poco vayamos recuperando la vida normal, de lo nuevo que será lo normal para todos en el comercio, en la industria, en ambos lados de la frontera. Voz informativa, Eleazar Ibarra. Pues ojalá que en este mes de mayo regrese todo a la normalidad, pero la ciudadanía pues tiene esta determinación en sus manos, porque debemos de mantenernos en casa, sobre todo en estos días, en esta próxima semana. Y escuchamos también al subsecretario de Salud que será determinante, y él lo dijo, el 6 de mayo. Así es que hay que quedarnos en casa y continuar con las recomendaciones. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Gracias a las personas que nos escriben. Araceli González Tobías dice buenos días. Guillermina Ruiz dice, pero muy buen día, se escribió. Muy, pero muy buen día. Gracias, Guillermina. Dice bendiciones, cuídense mucho. Moisés Cepeda, saludos, que Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Mario Barrera dice, buenos días, señora Sonia. Muchas gracias, Moisés. También Mario Barrera, que nos saluda. Lucy Ramírez dice, buen y bendecido sábado desde Allende. Gracias a la gente linda de allá del municipio de Allende. Roberto Flores también nos está saludando. Muchísimas gracias. En el centro de mensajes nos están preguntando, nos están preguntando por nuestra compañera Laura Martínez Posada. Bueno, nuestra compañera está ahorita incapacitada. Está bien de salud, pero está descansando. Hay un mensaje, dice, buenos días, favor de felicitar al ingeniero Edgar Ramírez Ramírez por celebrar un año más de vida de su esposa Cristina e hijo Leonardo. Les agradezco, claro que sí, ahí está el saludo, felicidades a los cumpleañeros y gracias a la gente que se comunica con nosotros, usted también lo puede hacer al centro de mensajes. 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos con más noticias, Piedras Negras. Quédate en casa.
En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. En salud, Coahuila te da seguridad. En el estado, estamos haciendo lo que nos corresponde para combatir el coronavirus. Como parte de Pa' que te atiendan bien, instalamos el nuevo hospital móvil en Monclova para atender las consultas ordinarias y seguir cuidando la salud de las y los coahuilenses. Con este espacio, se aligera la carga en otros hospitales, como la clínica número 7, que pronto será un hospital COVID-19. Fuerte, Coahuila es... Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos a través de Radio Zócalo Noticias, enlazados en vivo en Super Channel 12. Continuamos con más noticias. Casi 800 MIPYMES están buscando crédito para poder sobrevivir a esta cuarentena, a esta pandemia que la verdad pues ha golpeado bastante, pero bastante al comercio, y el municipio los está apoyando con las gestiones. Hasta el momento, el municipio ha recibido 796 solicitudes de micro, pequeños y medianos comercios que buscan acceder a algún crédito gubernamental para poder sobrevivir a la crisis económica por la pandemia de coronavirus. Ante ello, se han logrado colocar las primeras 50 solicitudes ante los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA, confirmó el director de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, Javier Berain Tamés. Señaló que con el apoyo del gobierno del estado, FIRA habrá de analizar las peticiones y autorizar, en su caso, créditos a la palabra desde los 50.000 hasta los 2.5 millones de pesos, es decir, sin garantía hipotecaria. Destacó que dicha institución cuenta con este tipo de apoyos para empresas o comercios de la industria agroalimentaria como son fruterías, carnicerías, panaderías, pastelerías, cafeterías y restaurantes. Javier Berain agregó que además continúan a la espera de la respuesta de Nacional Financiera para acceder a los créditos que ellos también ofrecen para poder ayudar al resto de los comerciantes que lo han solicitado. Hemos iniciado con la gestión de los primeros créditos que otorga FIRA en coordinación con el gobierno del estado de Coahuila. Se acaban de enviar las primeras 50 solicitudes de créditos de un total de 796 que tenemos aquí en Piedras Negras. En esta primera etapa, los negocios que van a entrar son todos aquellos que se dediquen a la industria agroalimentaria. Entiéndase fruterías, carnicerías, pastelerías, panaderías, cafeterías, restaurantes, etcétera. Estos créditos inician desde 50 mil pesos hasta 2 millones y medio. Seguramente conforme vaya pasando los días de esta semana, vamos a estar enviando las otras actividades del comercio que van a entregar créditos a través de Nacional Financiera. Es un buen indicativo el hecho de que ya inicie la dispersión de estos créditos. Seguramente se van a tardar en autorizarlos por ahí de unos 4 o 5 días y ya vamos a estar viendo cómo van a estar llegando estos recursos a través de los bancos locales de aquí de Piedras Negras. Para nosotros es muy satisfactorio que ya se haya reactivado esto porque realmente las necesidades de los micro, pequeños y medianos negocios de Piedras Negras pues están sumamente urgidos, derivados del escenario que estamos viviendo de la pandemia. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las 7:35. Bueno, ya escuchamos la información. Negocios de todo tipo, de todos rubros,
los está afectando esta pandemia del COVID-19. Y mire, los negocios desafortunadamente no se verán beneficiados con la próxima derrama económica, me refiero a la entrega de las utilidades a los trabajadores. Debido a que la gran mayoría de los negocios de Piedras Negras están sin poder abrir sus puertas por la situación de la pandemia del COVID-19, es un hecho que no podrán captar parte de la derrama económica por el pago de las utilidades. Así lo reconoció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Mario González Rodríguez, quien señaló que son muy pocos los establecimientos que siguen operando y que estos se dedican a brindar atención relacionada a la pandemia. Mencionó que otro factor en contra de las compras es que muchas familias atraviesan una situación económica difícil por los paros técnicos y negocios cerrados, por lo que buscarán priorizar el dinero para cosas más esenciales. Sí, mira, así es, ¿verdad? Como te digo, esta pandemia pues es un fenómeno, ¿verdad? Que es la que no está permitiendo a que sea como tú lo mencionas. Entonces, pues desgraciadamente no va a haber esta derrama tal cual la conocemos, pero sí va a venir ayudando a todas las familias, ¿verdad? Obviamente no, por la situación de que la mayoría de los trabajadores, sobre todo los del ramo automotriz, están recibiendo el 50% de su sueldo, ¿no? Así es como te digo, sí viene a ayudar, ¿verdad? A lo que yo exhorto a la ciudadanía es a cuidar el dinero, a cuidar mucho el dinero, que mucha falta nos va a hacer. Como te digo, a lo mejor sí va a venir una próxima reapertura, pero todo va a ser en rampa, ¿verdad? De manera de menos a más, o sea, de manera ascendente, conforme se vayan dando las circunstancias para que se pueda dar dicha movilidad o dicha apertura de comercios. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Gracias que nos escucha en Radio Zócalo Noticias, hasta donde llegue nuestra señal. Gracias por estar sintonizándonos. Están pendientes los municipios de las medidas sanitarias, sobre todo en los camiones de transporte colectivo. Además de los taxis, los camiones urbanos también tienen ciertos requisitos que cumplir como parte de los nuevos protocolos por la emergencia de COVID-19, por lo que se viene revisando para que así sea. De acuerdo al coordinador de transporte municipal, Félix Jaime Garza Santiago, desde el inicio de la contingencia se platicó directamente con los concesionarios, a quienes se les explicó las medidas a implementar. Entre ellas están no saturar las unidades de pasajeros, que estos porten cubrebocas, reforzar la limpieza de los camiones, entre otras más, las cuales también se detallaron a los propios operadores. Garza Santiago aseguró que también se les hizo ver que en caso de no cumplir con alguna de estas indicaciones, se harán acreedores a fuertes multas económicas, por lo que los invitó a cooperar. Bien, ahorita anda circulando una fotografía de un vehículo, de un transporte, de un camión, pero esa es una fotografía ya pasada, anterior. Antes sucedió eso antes de que empezáramos con esta situación, ¿no? Sin embargo, también estamos muy al pendiente del transporte urbano. ¿Sí se sanciona? Sí, se están sancionando al transporte urbano ahorita, porque ellos empezamos desde el primer día de contingencia a advertirles que deberían de traer los camiones limpios y con poco pasaje. ¿Qué tipo de sanción? Bueno, ahí ya son infracciones, ¿verdad? Ya las infracciones ya las tipificamos por medio de una clave, ya el departamento de tránsito y aquí administrativo son los que marcan cuánto pagan por cada multa. Voz informativa, Armando López Capetillo. En 20 minutos, las 8 de la mañana, nos vamos con la información de la nota policiaca. Muy lamentable, el día de ayer falleció una persona en un accidente automovilístico. Esta persona tuvo el accidente en la carretera 57. Un hombre residente de Piedras Negras de la colonia Los Espejos murió
ayer por la noche en este accidente vial ocurrido en la carretera 57. Según información que trascendió por las autoridades de la Guardia Nacional, División Caminos, se trata de Alejandro Gabriel N. Tenía 40 años de edad y vivía en la calle Ópalo de la mencionada colonia y conducía un auto tipo Buick modelo 1990 aproximadamente. Y al llegar a la altura de las oficinas de Micare, sufrió el percance sobreviniendo una volcadura que le provocó lesiones mortales. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja quienes atendieron al conductor, pero este ya no presentaba signos vitales. En el accidente sobrevivió Francisco Guerra, Guerra Guerrero, de 45 años de edad, quien manifestó que después de estar ingiriendo bebidas alcohólicas decidieron trasladarse hacia la delegación Venustiano Carranza. Muy fuerte este accidente donde pierde la vida. Y ayer también hubo otra volcadura donde dejó lesionadas a dos mujeres, mamá e hija. Una de ellas está embarazada, ahí están las imágenes. Esto ocurrió la tarde del viernes, se registró este accidente en la calle Mina, a la altura de la curva en Villa de Fuente, mejor conocida como Los Sabinitos. Según testigos, los hechos ocurrieron cuando una mujer, quien era acompañada de su hija embarazada, iba conduciendo a exceso de velocidad en un vehículo Ford Fusion sobre la calle mencionada, y al llegar a la curva, pues esta mujer perdió el control y terminó al fondo del arroyo. La madre, quien fue identificada como Silvia N., de 40 años, resultó con un fuerte golpe en la frente al estrellar su cabeza con el vidrio frontal, mientras que su hija Michelle N., de 20 años, solo resultó con una pequeña lesión en su rodilla derecha. La policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento y trasladaron a ambas mujeres al Hospital Salvador Chavarría para recibir atención médica. Y otra lamentable situación también que se da, la nota policial que encuentra a su expareja sin vida dentro de su domicilio en la colonia San Ramón. Esta mujer fue identificada como Georgina Aguirre Flores, de 39 años, perdió la vida por aparentes causas naturales la tarde del viernes dentro de su domicilio ubicado en la colonia San Ramón. Fue su expareja quien la encontró y dio aviso a las autoridades, manifestando que la mujer padecía diversas enfermedades como depresión y ansiedad, comentando también que tomaba medicamento controlado, lo que podría haber sido un factor en su deceso. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Policía Civil de Coahuila y la Policía Municipal fueron las corporaciones que se dieron cita al lugar para tomar conocimiento de los hechos. En 17 minutos, serán las 8 de la mañana, continuamos con más noticias de la nota policiaca. Están un mes de prisión preventiva al homicida que mató a su hermano. Un juez penal vinculó un mes de prisión preventiva a Francisco Joel N. por el delito de fratricidio después de que dio muerte a su hermano Cristian Torres Bermea el pasado 23 de abril en su domicilio de la calle Benito Juárez de la colonia Lázaro Cárdenas. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinosa Guía, informa sobre los hechos. El asunto de la vinculación de fratricidio de una persona que fue judicializada por cometer privar de la vida a un hermano, ¿verdad? Se decretó la vinculación, se apertura, queda en prisión preventiva y se apertura la próxima investigación comunitaria por un mes. ¿Así que se van a aportar más pruebas? Sí, se van a robustecer por parte de la Fiscalía, a ver los que ya se encuentran en la carpeta de investigación y pues la defensa tendrá su propio derecho. ¿Por lo pronto queda internado en el Cerezo? Queda en prisión preventiva oficiosa. Para Super Channel 12, Armando Valdés. En 16 minutos, las 8 de la mañana. Y por otra parte, está grave aún el conductor que provocó un accidente vial.
Francisco Adán N., que provocó un accidente vial el pasado 29 de abril en el Boulevard Román Cepeda, se encontraba delicado de salud en el Hospital del Seguro Social. La Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 1 señalaba como afectada a María Elena Zúñiga, de 55 años de edad. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinosa Guía, informa sobre los hechos. Bueno, pues resulta, como te digo, la impresión del IPH y las denuncias, los daños, como resultado de los daños, lesiones, ¿verdad? Sin embargo, lo que es el aspecto subjetivo, ¿verdad? Ahí en dolo o culpa, sí está pendiente de resolverse. Más que nada la culpa, ¿verdad? Por el deber jurídico de cuidado infringido por parte respecto de los partícipes. ¿En la persona lesionada cuál es el estado? Se encuentra grave, todavía delicado, ¿verdad? Esperamos también tomar su declaración. Como te digo, por lo pronto el entorno de los datos de prueba es en cuanto a lo que resultó del percance, ¿verdad? Y las certificaciones médicas. Para Super Channel 12, Armando Valdés. En 14 minutos, las 8 de la mañana, la temperatura a los 23 grados centígrados. Nuestra siguiente pausa. Regresamos con más noticias. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Se genera confianza, es Gasco. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, 7 de la mañana con 48 minutos, en 12, las 8 le presentamos información acerca, es en tiempo real, de la pandemia del COVID-19 en el mundo. Ya casi llega a 3 millones y medio de personas infectadas en 217 países, pero lo bueno es que ya va más de 1 millón de personas recuperadas. Vamos con más noticias, y es que en el puente internacional fue detenida una mujer, pretendía cruzar droga hacia Eagle Pass. Agentes de aduana y protección fronteriza detuvieron a una mujer de 44 años de edad porque descubrieron que trataba de introducir a Eagle Pass tres diferentes tipos de drogas ocultas en el auto que conducía. Su detención fue hecha en el puente internacional número 2, dijo el sheriff Thomas Merber. Maggie Cantú Parra tiene 44 años de edad. Ahí en el puente número 2 la tuvieron sospechosa, la esculcaron y hallaron 2.38 gramos de heroína, 29.74 gramos de meth y 1.38 gramos de cocaína. Ella andaba en un carro 2006, Honda Accord, y fue cuando la detuvieron en ese mueble y todo eso lo traía atrás, en el centro de atrás. Estaba pendiente para que la magistraran. Ya está magistrada, pero tengo que revisar el cuánto le dieron de fianza. Voz informativa, Elia Saribarra. En 11 minutos, las 8 de la mañana, continuamos con más noticias del lado americano. Y es que hubo una riña y entre vecinos. Detuvieron a dos, pero también les quitaron armas de fuego. Esto ocurrió en la reserva Kickapoo.
La detención de dos personas y el aseguramiento de tres armas de fuego fue el resultado que dejó un pleito entre vecinos registrado en un área de la reservación Kickapoo, atendido por oficiales del sheriff y de la policía tribal. Informe del sheriff Thomas Merber establecen que en este incidente, aunque hubo agresiones verbales, subidas de tono de por medio y amenazas con las armas, no se realizaron detonaciones. 29 años de edad. Se llama Chas Dean Jacobson. Este lo detuvieron y trae una arma con él. Y el otro, 18 años de edad, que se llama Miguel Galván, 18 años de edad, 18, él corrió hacia su casa, pero los oficiales, los deputies, lo persiguieron y lo alcanzaron. Uh-huh. Ahí lo arrestaron, ¿verdad? Y las armas que traían ellos eran tres armas, era una Raptor 12-gauge shotgun, una escopeta, y la otra era Walter Arms 9mm, un arma de 9mm. Y aquí dice que es una Glock, una pistola de una 43, la pistola. Y se arrestaron a esas dos personas, están aquí ahorita pendiente en el departamento del Sheriff's Office para que los magistre el juez de paz. ¿No hubo detonaciones? No hubo nada de balacera, pero sí salieron y lo amenazaron con las armas. Y esos se arrestaron, este chamaco de 18 años, Galván. El carro fue por resistir el arresto, y el otro, y los dos también que le hicimos disorderly conduct. Voz informativa, Eleazar Ibarra. En 9 minutos, las 8 de la mañana, tenemos más noticias muy buenas, y es que la familia que estaba pidiendo el apoyo de la ciudadanía, porque hay un hombre de 47 años de edad que está delicado de salud, el cual, bueno, le deseamos que se recupere muy pronto, pues él estaba solicitando bolsas para diálisis. Y pues sí, a través de este espacio informativo donde nuestra compañera Amanda Morales pasó la información y la entrevista donde él solicitaba las bolsas de diálisis, pues hubo respuesta por parte de la asociación Sembrando para el Futuro. Luego de la petición hecha por la señora Edith Leija Rodríguez, quien solicitó bolsas de diálisis para el tratamiento que se le aplica a su esposo, la asociación Sembrando para el Futuro de inmediato se puso en contacto para responder y ayudar. Su presidenta, la señora Maribel Ambriz Martínez, hizo la entrega de 2 cajas de bolsas, así como de un paquete de tapones que servirán para atender la necesidad y en caso de requerir de más apoyo, pueden solicitarlo. Al recibir la donación, la señora Edith Leija Rodríguez agradeció a la asociación y dijo que otras personas también respondieron a su llamado de apoyo hecho a través del programa Red 12 Los Hechos a Detalle. Comentó que cada 6 horas le realiza la diálisis a su esposo y que tendrá que esperar 3 meses para asistir a su cita médica en el Seguro Social y conocer qué procede dentro de su condición. Pues más que nada requeríamos de agua dializante, ya que mi esposo empezó apenas con su diálisis 1 semana y media, pues va para 2, y si él no tiene Seguro Social, pues sí requeríamos de la ayuda de la ciudadanía y acudimos con ustedes para que nos hiciera posible, pues nos ayudara. De inmediato una asociación se puso en contacto con nosotros, pudimos ser el intermediario para recoger esas cajas y pues hoy usted ya las tiene aquí con usted, pues el agradecimiento a nuestras personas. Sí, pues muchas gracias, le agradezco de antemano a esas personas que sí nos han ayudado y varias personas más que nos han estado hablando, pues más que nada el agradecimiento. Es un gasto importante. Claro que sí, las cajas nos salen bastante caras y realmente pues no contamos con lo económico. ¿Hay un tiempo estimado en el que su esposo va a tener que estar sometido a la diálisis? Mira, hasta ahorita no nos dieron ningún tiempo definido. Él ahorita la próxima cita la tiene dentro de 3 meses, entonces por este lapso de estos meses yo voy a tener que andar consiguiendo todas esas cajas. Al día nos llevamos, pues cada 6 horas le hago la diálisis, que viene siendo que como 8 o 6 bolsas al día. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Pues ahí están recibiendo la ayuda, felicidades a estas personas que pues ya van a poder seguir con el tratamiento
de su familiar y también, por supuesto, la asociación. Muchísimas gracias. Si usted también tiene una necesidad, acérquese con nosotros, nos puede escribir a nuestros centros de mensajes para que nuestros reporteros acudan con usted y obviamente le tomen la entrevista. Puede dejarlo en nuestros centros de mensajes 878-1234-567 y 878-122-2222. La verdad, nuestra gente bella de Piedras Negras es muy, muy solidaria. Vamos con más noticias. En otros temas destaca el departamento de CIMAS la respuesta de los usuarios al nuevo horario de atención. Una gran respuesta ha registrado el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento al nuevo horario de operación de sus oficinas, implementado con el fin de facilitar el pago de recibos, así como la firma de convenios y otros servicios ante la contingencia. Así lo dio a conocer el gerente de la paramunicipal, Mario Antonio Rincón Arellano, quien destacó que también se hicieron modificaciones a los horarios en los módulos externos con los que cuenta la dependencia. Detalló que en las oficinas generales el nuevo horario de atención, de lunes a viernes, es de 8 de la mañana a 9 de la noche, mientras que los sábados y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En los módulos ubicados en la colonia Altamira y el fraccionamiento Coros, el horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y de 9 de la mañana a 1 de la tarde, sábados y domingos. Rincón Arellano aseguró que la intención es brindarle mayores lapsos de tiempo a los usuarios para realizar sus trámites y con ello evitar aglomeraciones al interior de las oficinas ante la contingencia por coronavirus. Está acudiendo y agradecemos todos su apoyo para el pago de los recibos del agua. Hemos ampliado el horario de las oficinas generales hasta de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Ayer, que fue el primer día, 183 personas nos visitaron después de las 4 de la tarde. Esperamos que siga fluyendo así, al darse a conocer más la noticia, que todos sepan. También decirles que en las oficinas generales vamos a estar trabajando sábados y domingos para hacer incluso convenios, no solamente los pagos. La gente que quiera hacer un convenio, estamos en la mejor disposición y afortunadamente sí, están acudiendo. Están solucionando los problemas que tienen de algo que tienen irregular. Estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Voz informativa, Armando López Capetillo. En 3 minutos, las 8 de la mañana, nos vemos con información en la capital del estado, allá en Saltillo, Coahuila. Con todas las medidas preventivas por la contingencia de salud, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, y la presidente del DIF Saltillo, Liliana Salinas Valdés, visitaron a María Julia Navejar Castillo. Es la ganadora del primer concurso Dibújeselo a Saltillo, el cual fue lanzado por el DIF municipal dentro del marco de la celebración para los niños en Saltillo. De manos del alcalde y María Julia, ella recibió una laptop y un juego de mesa. Ahí estamos viendo muy contenta a María Julia. Premios establecidos para el primer lugar en la categoría de 6 a 8 años. Manolo Jiménez felicitó a todos los ganadores del concurso, quienes resaltaron la grandeza de Saltillo, así como de todos quienes están involucrados en la atención directa del COVID-19. Mira, ahí está el dibujo que ella realizó, muy colorido, y pues fue el ganador. Hoy honramos el trabajo que está realizando todo el sector salud y quienes atienden la contingencia, y a ellos se sumaron ahora los niños con todos sus dibujos. Vimos a médicos y enfermeras con capas de superhéroes, familias en sus casas, personas con cubrebocas, dinosaurios, luchadores y hasta la nueva Torre del Mirador. Todos los dibujos muy bien elaborados por nuestra niñez, dijo el alcalde. La convocatoria permaneció abierta del 18 al 26 de abril a fin de festejar a la niñez saltillense en su día y consistió en realizar un dibujo donde expresaban lo que quisieran decirle a la ciudad en estos tiempos donde hay que estar más unidos. En total participaron 133 niños en las categorías de 6 a 8 años y de 9 a 12, quienes a fin de evitar que salieran de sus casas, escanearon sus dibujos y los enviaron vía correo electrónico.
Cada uno de ellos recibió un reconocimiento y un detalle por parte del gobierno municipal y del DIF Saltillo. Los premios a los primeros lugares de cada categoría fueron laptop y un juego de mesa. Para los dos segundos lugares, una tablet y un juego de mesa. Para los terceros lugares, un juego de mesa y manualidades. En la categoría de 6 a 8 años, el primer lugar fue para María Julia Navejar Castillo, el segundo para Ian Humberto Rendón Cázares y el tercero para Miranda Valentina Coronado. Muy bien, ahí están recibiendo el regalo y pues todos con su cubrebocas. Mira, hasta la pequeña María Julia. Son las 8 de la mañana en punto, la temperatura en los 23 grados centígrados. Vamos a nuestra siguiente pausa, es breve, regresamos con más noticias. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó a El Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice. Pregunta por el New York y Ribeye Roll con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. El Mirador, siempre cerca de ti. En Piedras Negras, iniciamos acciones dando un paso adelante ante esta contingencia. Usamos cubrebocas para salvar vidas. Transita solo una persona por vehículo. Las reuniones son limitadas a 5 personas. En Piedras Negras, continuamos con la sana distancia. Sigamos obedeciendo las indicaciones para evitar la propagación del COVID-19. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Preferencia 23 grados la temperatura actual durante esta tarde. El termómetro aumentará hasta marcar una temperatura máxima, pero sobre todo calurosa, alrededor de 37 centígrados. Las condiciones de cielo permanecerán mayormente soleado, esto también durante los próximos días. Se espera que para esta noche de sábado el termómetro marque una temperatura mínima alrededor de 22 centígrados y durante este domingo familiar el termómetro aumenta marcando 38 centígrados, la mínima se mantiene en los 22 centígrados. A partir de este lunes y martes de la próxima semana se presentarán temperaturas un poco más calurosas alrededor de 37 a 38 centígrados, mientras que por las noches de ambos días el termómetro descenderá marcando temperaturas cálidas alrededor de 22 a 23 centígrados. Para este miércoles de semana las condiciones de cielo permanecerán parcialmente soleado durante el resto del día, el termómetro marcando 33 centígrados, vemos un ligero descenso principalmente en máxima y un poco en la mínima, ya que el termómetro descenderá marcando 21 centígrados, esto para la noche de este miércoles de la próxima semana. Esta es la información del pronóstico del tiempo, yo le deseo que pase una excelente mañana, provecho si se encuentra en los sagrados alimentos, le invito a que nos acompañe, aún tenemos más noticias. No le cambie. Piedras Negras, quédate en casa. Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda hora de Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado a través de Super Channel 12 en Telezócalo Matutino. En esta mañana de sábado estamos en vivo y en directo hoy 2 de mayo del 2020. Gracias a mi compañera Cintia Viaña porque nos acaba de dar la información del clima para este fin de semana. Mire,
bastante caluroso, las temperaturas bastante altas y más la próxima semana, ni modo, ya estamos en primavera, pero ya estamos cada vez más cerca del verano. Le deseamos lo mejor en este fin de semana, lo estaré acompañando en esa segunda hora. Soy Sonia Anel Pérez y recuerde que estamos en las redes sociales, usted nos puede seguir a través de nuestra página en Super Channel 2 en Facebook, dele like o me gusta y va a encontrar información lo más relevante minuto a minuto. Estamos también en Twitter como @superchannel-12 para que le dé seguirnos. En Instagram también nos puede encontrar y por supuesto nuestros centros de mensajes que el día de hoy son dos porque estamos en Radio Zócalo 878-1234567 y el de Super Channel 12-878-1222222. Vamos a conocer el santoral del día de hoy, 2 de mayo del 2020, que por supuesto a los cumpleañeros le deseamos lo mejor, muchísimas felicidades. También aquí lleva el nombre de Atanasio, la verdad no conozco a nadie, pero si usted conoce a alguien con ese nombre, felicidades también a Félix, felicidades. Y el tipo de cambio, si usted tiene pensado viajar al lado americano, esta es la cotización, o a lo mejor tiene que hacer alguna negociación en dólares, a la compra los 20 pesos, a la venta en los 22 pesos con 50 centavos. Puentes internacionales, la imagen en tiempo real, que usted también la puede encontrar, si usted quiere conocer si hay fila o no, accesa. Solamente póngale así, Puentes Internacionales en la página de Radio Zócalo o viene la de Super Channel 12 y le da la imagen en tiempo real como la que estamos viendo ahorita en pantalla. Perdón, no hay fila, está libre el Puente Internacional número 1. Mire qué hermosa imagen de esta mañana de sábado. Sí están cruzando algunos autos, pero no se forma la línea. Puente Internacional número 2 que opera las 24 horas del día, hay algunos autos cruzando, pero tampoco se forma la línea, hay muy, muy poquito tráfico para cruzar del lado americano. Recordemos que el puente 1 opera de 7 de la mañana a 3 de la tarde únicamente y el puente internacional número 2 opera las 24 horas del día. 8:07 a.m, la temperatura continúa en los 23 grados centígrados, continuamos con más noticias y es que es un total de 45 alumnos de la Universidad para el Bienestar, ellos reciben beca bimestral. Bien, pues entregaron estas becas a los alumnos de esta Universidad del Bienestar y aquí en Piedras Negras, esta universidad, Benito Juárez García es el nombre, que por cierto todavía no tienen instalaciones fijas esta universidad, pero por lo pronto están en el fraccionamiento Gobernadores, ahí en el centro comunitario, ellos reciben clases y son 45 alumnos que ya estaban en espera de su beca bimestral. Esta información la vamos a ver enseguida. Que están matriculados en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García en Piedras Negras recibieron esta semana el pago de sus becas bimestrales correspondientes a dos periodos. Argelia Gallegos Martínez, coordinadora de la institución, indicó que la entrega se hizo de manera gradual, en grupos reducidos de alumnos, con el fin de guardar las restricciones implementadas por la contingencia de coronavirus. Aseguró que todos los estudiantes del plantel, el cual opera de manera temporal en el Centro Comunitario del Fraccionamiento Gobernadores, reciben cada bimestre 4.300 pesos como apoyo del gobierno federal. En esta ocasión, agregó Gallegos Ramírez, están recibiendo el doble, es decir, 8.600 pesos, ya que les adeudan los bimestres correspondientes a enero-febrero, así como marzo-abril. Estableció que se les entrega el plástico o tarjeta de débito y posteriormente, en un par de días más,
se hace efectivo el depósito de la beca correspondiente. Vamos a entregar las becas que otorga la universidad a todos los estudiantes que están matriculados dentro de la universidad. ¿Y de cuánto es esta beca? El monto asciende a 4,300 pesos, 4,300 pesos un bimestre, que es como se les pagan. Los pagos son bimestrales de 4,300 pesos. ¿Y se les va a pagar nada más este bimestre? O... No, se les está pagando dos bimestres debido a que nuestro ciclo escolar empezó en el mes de enero. Entonces son dos bimestres los que se les adeudan y es lo que esperamos que los jóvenes reciban en los próximos días. Hoy se les entrega el plástico y en 2-3 días su depósito está realizado. Por las cuestiones sanitarias, pues estamos citando a pequeños grupos de 5 personas por orden alfabético y en unos momentitos más llegarán los alumnos de la ala B hasta la Z. Estamos esperando entregar aproximadamente 45 becas a los alumnos del cuatrimestre enero-mayo. Voz informativa, Armando López Capetillo. 8 de la mañana con 10 minutos, temperatura 23 grados centígrados. Vamos con más noticias. Escasea la cerveza, sube en un 40% el precio. Es que el precio de la cerveza aumentó repentinamente en los comercios minoristas aquí en Piedras Negras, luego de que desde hace varios días comenzó a escasear este producto. Mientras que la cadena de tiendas Oxxo simplemente ya no cuenta con producto en sus estantes y enfriadores. Aquellos comercios que sí disponen de la bebida han aumentado su precio, que pasó de 90 pesos el paquete de 6 latas, o sea, el six, vale 90 pesos, fíjese, ya ahora cuesta 125 pesos en promedio. Mientras tanto, la cadena de tiendas de autoservicio que adquirieron de manera anticipada la cerveza, se eliminaron promociones y se vende a precio normal, ¿qué le parece? Pero pues hay un límite, solo un paquete de 12 cervezas por cliente. Es que si usted quiere llevar un 24, pues no lo van a dejar. La cervecería Cuauhtémoc Moctezuma envió a descansar a todos sus trabajadores al inicio de la fase 2 de esta pandemia por el coronavirus. Esto fue a nivel nacional y no fue hasta en esa semana que la cerveza comenzó a escasear una vez que se ha terminado la existencia en las bodegas. En un depósito de venta de cerveza ubicado en Vía de Fuente se hacían largas filas, así pudieron captar algunas imágenes que estuvieron en redes sociales. No, no estará la fila en el de las tortillas, pero sí para comprar este producto, pese también a que el 70% de la industria y el comercio están en paro técnico. Por redes sociales comenzó también a venderse cerveza a precios que sobrepasan los 150 pesos el six. ¿Cómo ve? Miren, ahí están las largas filas porque la cerveza empezó a escasear. Estas imágenes no sabemos si son de aquí de Piedras, pero sí nos comentan que son de Saltillo, pero sí escaseó la cerveza. ¿Cómo ve? Qué barbaridad, qué tragedia. Bueno, vamos con más información. Mientras tanto, leo algunos mensajes, los leo a la gente que nos escribe. Muchísimas gracias. Tenemos mensajes, nos escribe Juan Antonio Hernández Santos, dice que nos ve en la Corona Central. Gracias. Lucy Ramírez, bueno, ella nos escribía de Allende. Roberto Flores, Heriberto Carrión, buenos días, excelente sábado igualmente. Carlos Reyes dice, muy buen día, muchas gracias por transmitir por Facebook, muchísimas gracias. Ramón Covarrubias dice, la dejaron sola, sí, ¿cómo ve, Ramón? Ahora estoy solita aquí en el noticiario, pero dice, los estamos escuchando en Buenavista Sur, muchísimas gracias. También Beto Gil, claro, por supuesto, solita sacamos la chamba, solitas, ¿verdad, licenciada Bruno? Y mi compañera Cintia, cómo no, puras mujeres aquí sacando el noticiario. ¿Quién más está en cabina contigo? Valero aquí, Gonzalo, Gaby,
todos, un gran equipo, también ahí estamos todos. Daniel Martínez, saludos desde North Carolina. Jairo López dice, gracias por los convenios de Comisión del Agua, uno más que estaremos atados por siempre y más endeudados día con día, todos ganan menos la comunidad. Buenos días, sí, el recibo de agua, pues tenemos que pagarlo, Jairo, así es esto. Daniel Martínez y Tino Torres, dice Sonia, Dios te bendiga, muchísimas gracias, Tino, igualmente. Roberto Longinos Reyes Benavides, el doctor, gracias, está, dice, saludos a todos en Super Channel, gracias. Doctor Manuel Salvador Ramos, buenos días, feliz sábado, igualmente. También nos escribe otra persona de nombre Manuel. Y también hay una, dice, una pregunta. Los camiones de transporte de personal, vamos todos amontonados, dice, ahí no aplica, pues muy mal ahí por el chofer, porque sí aplica, por supuesto, tienen que ir los pasajeros no en el mismo asiento, ya ves que son de dos, no, tiene que ir una persona y luego en el otro uno, o sea, separados, porque acuérdense que hay que guardar la sana distancia. Y los choferes de transporte público no los deben de subir si no traen cubreboca, si es que se aplica. Si no lo están haciendo, pues hay que reportarlo. Dice, buenos días, en Piedras Negras ya van a empezar a abrir los negocios no esenciales, ya que hay zapaterías que ya empezaron a abrir. Dice, saludos y buen día. Van a empezar a abrir los comercios poco a poco, así como lo dijo el alcalde. Ya van a abrir algunos restaurantes o cafeterías, pero solamente para llevar. Dice, aquí estamos viéndola en La Bravo, María Luisa Guillén. Muchísimas gracias, María Luisa. Gracias por escribirnos también. Dice, buenos días, excelente programa. Usted siempre bien profesional. Muchísimas gracias al profesor Contreras. Dice, oiga, disculpe, ¿pueden decirme dónde me puedo dirigir? Porque hay una tienda en Real del Norte que está dando la reja de huevo a 150 pesos. ¡Qué barbaridad! No se vale. Pues a la Profeco o también a los inspectores en la presidencia municipal. Usted repórtelo, ¡qué barbaridad! No, es un abuso. 150 pesos la reja. Me supongo que es este cartón, ¿no?, que trae 30 piezas. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Gracias por todos sus mensajes. Vamos a la pausa. Regresamos en un momento. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Se genera confianza, es Gasco. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo, y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes, y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. Vamos con más noticias de nuestra compañera Hilda Aguilar. Nos informa que Comisión Federal de Electricidad no aplicará la tarifa de alto consumo por la contingencia sanitaria.
La Comisión Federal de Electricidad informa que cuenta con 7 clasificaciones de tarifas domésticas. Una doméstica de alto consumo que aplica según tu localidad. Las tarifas son designadas por la temperatura que se presenta en la localidad donde viven. En estos lugares extremosos se aplica un subsidio gubernamental mayor, considerando que en estos lugares se incrementa el uso del sistema de enfriamiento y su consumo es más elevado. Por ello, la paraestatal mide tu consumo de luz kilowattora, que equivale al uso de 10 focos de 100 watts encendidos durante una hora. Ante la emergencia sanitaria, la Comisión Federal de Electricidad está informando que los usuarios de la tarifa doméstica no serán reclasificados a la tarifa de alto consumo, aun y cuando presenten un incremento en el consumo de electricidad generado por el resguardo domiciliario que supere el apoyo gubernamental otorgado. Este acuerdo beneficia a 39 millones de hogares en apoyo a la economía de las familias mexicanas ante las circunstancias difíciles que vive nuestro país. Voz informativa, Hilda Aguilar. Pues ojalá que sea benéfico y que se refleje en el recibo, que no paguemos tanto, porque la verdad, pues hay familias donde, ya lo sabemos, se quedaron sin trabajo o todavía debido a la contingencia están obteniendo medio salario. Vamos con más noticias. Los que ya les pagaron su salario, y qué bueno, porque se necesita bastante, son a los maestros, a esos maestros que les pagan por cheque. Son maestros del Estado. La Secretaría de Educación realizó el pago quincenal número 8 a los maestros del Estado que reciben su sueldo por medio de un cheque. Además, pagaron algunos retroactivos a maestros que estaban pendientes, así lo dio a conocer el profesor Aaron Rodríguez de Lara. El coordinador de servicios educativos dijo que el pago a los maestros del Estado obedece a que ellos no han arreglado en una institución bancaria que se les pague por medio de una tarjeta de plástico. Indicó que además del pago del salario quincenal a maestros, se entregaron pensiones alimenticias a amas de casa y maestras que reciben su pensión a y con ellos. Sí, corresponde a la quincena, si no me equivoco, es la 8, la quincena 8, si no me quiero equivocar. Pagamos la quincena normal para los maestros del Estado que todavía cobran con cheque, porque tenemos maestros que no han hecho el trámite para que se les pague a través de nómina o de tarjeta de débito. También estamos pagando una nómina de algunos maestros que les salió un retroactivo que se les debía, la estamos pagando. A algunos les está llegando por cheque, pero a la mayoría que vienen en esa nómina ya se les pagó directamente a su tarjeta. Esos no tienen problema. También estamos pagando la pensión alimenticia para aquellas madres de familia o maestras que tienen una pensión que están cobrando y que vienen aquí con nosotros a recibirlo a través de un cheque. Qué bueno que me entrevistas sobre esto para recomendarles a los maestros que cuando vengan a cobrar tienen que traer copias de sus talones, de su identificación, porque para nosotros es un poquito muy complicado que no traigan la copia de la identificación, que se regresen y volver a sacar copia. En caso de que no estén aquí en el municipio, que vayan a cobrar un cheque, tienen que mandar una carta a poder con alguna persona de confianza, porque si no, no les vamos a dar el cheque. Sabemos que ahorita con la contingencia que hay del COVID-19, algunos maestros que reciben su cheque no están aquí. Algunos son de fuera, son de Torreón, de Saltillo, de Monclova. Entonces, lógico que no pueden venir a cobrar. Entonces les estamos recomendando que con una persona de confianza les manden las cartas poder para que podamos extenderle y entregarle su cheque. Voz informativa, Hilda Aguilar. 8:23 a.m. El Departamento de Regulación Sanitaria están teniendo visitas a estos establecimientos o negocios que venden comida solamente para llevar. Están verificando que estén llevando a cabo todas las disposiciones del sector salud. Personal de Regulación y Fomento Sanitario lleva a cabo operativos de revisión en 15 establecimientos de alimentos preparados de entrega a domicilio para ver si cumplen con las medidas de prevención ante el COVID-19, así lo dio a conocer Ernesto Morales.
El coordinador de Regulación y Fomento Sanitario dijo que aunque se trabaja con poco personal por medidas preventivas del COVID, se está visitando la mayoría de los negocios y a la fecha ninguno ha violado las disposiciones sanitarias. Están revisando que se cumpla con portar el cubrebocas, gel antibacterial, que se tome la temperatura para evitar algún tipo de contagio entre el personal de dichos establecimientos. Efectivamente, el personal de aquí de Regulación Sanitaria anda realizando actividades de visitas de fomento sanitario a los establecimientos con el objetivo de constatar que efectivamente se estén cumpliendo con las medidas preventivas así decretadas por parte de la Secretaría de Salud. Ahorita varía, ¿verdad? Hay muchos negocios que efectivamente se encuentran cerrados, pero en sí, hasta ahorita en esta semana llevamos aproximadamente unos 15 establecimientos, ¿verdad? Lo que pasa es que también nosotros tenemos poco personal con el que estamos laborando, ¿verdad? Y se está tratando de cubrir la totalidad de los establecimientos, ¿verdad? Entonces cada semana, ¿verdad?, se van realizando algunas actividades de fomento de los diversos giros que nos tocan, ¿verdad? Y sí, efectivamente, pues se están cumpliendo con las medidas preventivas, ¿verdad? Pues más que todo, ¿verdad?, que tengan un filtro donde tengan el gel antibacterial, en algunos están tomando las temperaturas, que tengan sus bitácoras donde se encuentre registrado la sanitización que hacen de las diversas áreas de dicho establecimiento, ¿verdad? Que cuenten con sus cubrebocas, que las personas que ingresen tengan su cubreboca, todo eso, ¿verdad? Todas las medidas que han sido decretadas por parte del Ejecutivo, ¿verdad?, son las que se están constatando. Voz informativa, Hilda Aguilar. También hubo el día de ayer la entrega de los apoyos alimenticios por parte de la tarjeta La Mera Mera. El gobierno del estado, a través del programa La Mera Mera, está haciendo entrega de apoyos alimentarios a las familias que tienen empadronadas para que puedan enfrentar la cuarentena por la pandemia. Guillermo Ruiz, coordinador de Inclusión y Desarrollo Social, dijo que desde la semana pasada iniciaron con la entrega de apoyos alimentarios. Ahora toca entregar dotación de huevo y leche a las familias. Indicó que el padrón de los beneficiarios se renueva cada año y este mes harán entrega de estos apoyos alimentarios a unas 17,000 personas. Comentarte que dentro del programa La Mera Mera, un programa del gobierno del estado, que lo encabeza el gobernador Miguel Riquelme, el secretario Francisco Saracho, todos los meses se lleva una entrega, un apoyo diferente dentro de este programa a familias que más lo necesitan de aquí de Piedras Negras. El mes pasado se hizo abastecimiento de la canasta básica, este mes se está entregando parte también de ella, que es el huevo y la leche. Y bueno, así todos los meses se hace la entrega dentro de este padrón de beneficiarios. Terminamos de entregar la próxima semana este producto a cada uno de los beneficiarios de aquí de Piedras Negras. Son 17,000 aproximado el padrón que lo integran y que todos los meses reciben un apoyo. Ya tenemos el listado, es un padrón muy sustentado con toda la información correspondiente para poder... A principios de año se volvió a renovar este padrón que ya estaba incluido el año pasado. Se renovó con el mismo estudio socioeconómico, con las reglas de operación. Quienes las hayan cumplido al 100% durante todo el 2019, pues pasaron también a ser parte de este 2020. Y es la segunda entrega que se hace de este año, que va en este apoyo que el gobernador Miguel Riquelme, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, que le encabeza el secretario Francisco Saracho, pues se lleva a cabo con cada uno de ellos. Con imágenes de Tomás Escariña para Super Channel 12, Hilda Aguilar. 8 de la mañana con 27 minutos, le doy lectura a mensajes que nos llega, gracias, quien nos escribe, dice, buenos días, dele más difusión a la disposición de viajar solo una persona por auto, ya que en mi trabajo, él es taxista, dice, la gente nos empieza a insultar porque no las llevamos si son más de uno y después llaman a la base, dicen que son una persona y al final salen que son más y nos ofenden también, gracias, bueno, ahí está. El mensaje, sí, solamente es una persona por vehículo. Había una excepción de que si dos personas en el trabajo van hacia el mismo lugar, pero comprueban, traen la credencial de donde trabajan, sí pueden, sí, pero en realidad debe ser nada más uno. Aquí pasamos la información. Otra persona nos comenta, dice, ya entró el subsidio, me imagino que de comisión, no, todavía no, ese inicia cuando inicia el verano.
más mensajes que nos llega, y es que me mandaron un mensaje para, dice, buenos días, salúdame a mi suegro Beto Gil, de parte de su yerno Ricardo Aguilar Rocha de Los Olivos. Quédate en casa, dice esta persona, así es la recomendación, quédese en casa, y los cumpleañeros y todos a festejar solitos ahí en casa, no hagan fiesta, por favor, están también prohibidas las fiestas. Dice, buenos días, ¿cuándo abren? Acá una persona nos decía, ¿cuándo van a abrir las peluquerías? Estamos pagando renta sin el uso del local, todavía no hay fecha establecida por la autoridad para que abran las peluquerías, van a ir abriendo los negocios poco a poco, pero ojalá que ya sea en este mes, cuando pase la contingencia, ya podamos salir de esta cuarentena. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Gracias por todos sus mensajes. Vamos a ir a la pausa, pero yo le invito a que continúe con nosotros porque enseguida tenemos toda la información que maneja Calibre 57, que es la noticia de balazo. Regresamos. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Gobierno de México. 57 de Piedras Negras presenta. ¡Fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum! La actualidad del nuevo día a través del noticiero de Radio Zócalo. Estas son las noticias que todos quieren leer. 8 de la mañana con 31 minutos, la temperatura en los 23 grados centígrados, corresponde a 74 grados Fahrenheit. Y enseguida le doy a conocer la información que maneja Calibre 57, la noticia de balazo. En su portada viene este lamentable accidente frente a Micare ayer por la noche, donde el conductor murió en el lugar a consecuencia de las graves lesiones que sufrió. Ellos estuvieron tomando bebidas embriagantes durante la noche y pues iban ebrios, se dirigían hacia la colonia Becarranza a seguir tomando, y pues esta persona, su nombre, residente de la colonia Los Espejos, murió ayer por la noche en este accidente vial ocurrido en la carretera 57, según informes que trascendió por autoridades de la Guardia Nacional y División Caminos. Se llamaba Alejandro Gabriel, de 40 años, quien vivía en la calle Ópalo de Los Espejos y conducía un auto tipo Buick modelo 90 aproximadamente, y al llegar a la altura de las oficinas de Micare sufrió el percance, sobreviniendo una volcadura que le provocó las lesiones mortales. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes atendieron al conductor, pero este ya no presentaba signos vitales. Muy, muy lamentable este accidente. Pero esta persona no iba solo, iba con él Francisco Guerra Guerrero, de 45 años de edad, quien manifestó que después de estar ingiriendo bebidas alcohólicas por varias horas, decidieron trasladarse a la delegación Venustiano Carranza, y debido al mal estado en que conducían, perdieron el control del vehículo y terminaron volcados a un costado de la carretera federal
57, pues fallece esta persona por conducir ebrio y a exceso de velocidad. Por otra parte, también calibre 57 maneja esta información de nuestro compañero Armando Valdés Martínez, de que elementos del ejército mexicano decomisaron 3 kilos de marihuana que iban escondidos en un camión de mensajería de Red Pack. La droga fue decomisada en el kilómetro 53 de la carretera 57, ahí justo en la garita antigua mexicana. Al llegar al sistema aleatorio, los elementos del ejército detectaron la inconsistencia en el paquete que venía con destino a Piedras Negras. De forma inmediata se procedió al aseguramiento del camión de mensajería y fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Este camión traía un paquete con 3 kilos de marihuana y venía procedente de Monterrey con destino final a Ciudad Acuña. Sin embargo, el camión iba a hacer una parada en Piedras Negras, por lo que será la Fiscalía General de la República que haga las investigaciones pertinentes en el caso. El camión, que es de Red Pack, así como el chofer, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Más información que maneja Calibre 57, este accidente que se dio también en el arroyo, aquí en la curva de Villa de Fuente, donde iban dos mujeres. Esto ocurrió ayer por la tarde. Ya le comentábamos acerca de este accidente que fue provocado por Michelle García, conductora de un automóvil Ford Fusion modelo 2008 de color negro de placas tejanas. Pues ahí, al tomar la curva de Los Sabinitos, a exceso de velocidad también iba, pero mire, con todo, y se volcaron estas dos mujeres. Iba madre e hija, y la hija pues está embarazada, afortunadamente solo sufrió algunos golpes. Y mire lo que ocurrió, una información de nuestro compañero Gerardo Sánchez. No todos son malas noticias. En distintos sectores de la ciudad, elementos de la Policía Civil Coahuila acudieron a regalar dulces a los pequeños por festejar el Día del Niño. En todo momento portaron el equipo de seguridad para evitar contagios de COVID-19. Los elementos de la Policía Civil Coahuila tuvieron la iniciativa de acudir a regalar dulces a los niños en su día en algunos sectores de la ciudad. Bien por esta iniciativa. Los pequeñitos pues agradecieron el cumplido por parte de los elementos, quienes se dedicaron a realizar labor social con los niños durante estos días de confinamiento. Y bueno, pues los niños felices porque les llevaron dulces en algunos sectores de la ciudad. Y bien, muy bien por esta iniciativa a los agentes de la Policía Civil Coahuila. Está por otra parte supervisando el gobernador los trabajos en el hospital oncológico. Él tuvo una visita en este hospital allá en Saltillo, Coahuila, para pues ver los avances que lleva en la instalación del equipo médico especial, además de las acciones que se realizaron en la reconversión a hospital COVID-19. Durante este recorrido, el mandatario estatal estuvo acompañado por el general Enrique Covarrubias López, quien es comandante de la Sexta Zona Militar, José María Frausto Siller, secretario de Gobierno, entre otras personalidades. También estaba el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. Viene también la información de esta mujer, se llama Maggie Cantú Parra. Ella fue procesada bajo cargos de posesión de sustancias controladas. Es esta mujer que ya le comentábamos, información de Eleazar Ibarra, quiso cruzar 3 diferentes narcóticos, los llevaba ocultos en su auto. Ella iba por el puente internacional número 2, pero mire, fue detectada. Ahora tendrá que enfrentar la ley. Se llama Maggie Cantú Parra, de 44 años de edad. Y vamos con más noticias. Bueno, es que Calibre 57 viene bien completo, trae mucha información. Vamos a ver la sección de pelotas, donde pues nos maneja la información. Dice que la Liga Mexicana de Béisbol se une al reto virtual a través de la competencia
DE Derby. Será a partir del 6 de mayo que los 16 equipos del circuito veraniego enviarán a su mejor pelotero al diamante, que además podrán recrearse a sí mismos en este videojuego que es MLB El Show. El sistema de competencia consiste en duelos de eliminación directa entre equipos de la misma zona, norte y sur, con cuatro etapas de primera ronda, cuartos de final, campeonatos de zona y final. Y es que ya no sé si ya se dieron cuenta, me supongo que los caballeros sí, que hay partidos virtuales de fútbol, pues es que ahorita no hay, pues debido a la contingencia del COVID-19 que es mundial, pues no hay juegos y los caballeros ya están desesperados por ver los partidos, así es que pues el béisbol, la Liga Mexicana de Béisbol se une también a este reto virtual a través de la televisión y eso será a partir del 6 de mayo para todos los amantes del béisbol. Bien, más información, los Yankees de Nava se coronan campeones en la Liga de Béisbol de Novatos y Aficionados. Bueno, esto fue en el mes de enero porque no ha habido todavía pues nada de actividad. Y en la buena vida viene Raúl. Raúl viene enjabonado porque se está bañando. Está muy guapo Raúl para todas las mujeres que quieran comprar calibre. Y para los hombres viene Liliana. Dice que está buscando, voy a cambiar porque ya sabe que calibre. Oiga, la vez pasada, licenciado Bruno, nos regañaron que por qué pasamos calibre 57. Déjeme le digo que este periódico pues es de casa y además tiene mucha gente que lo compra. Cuenta, los ponen en los centros comerciales y ¡fum! Desaparece calibre 57. Tiene muchos seguidores por su muy peculiar forma de dar la noticia. Entonces, pues, en gustos se rompen géneros. Entonces, si pues hay personas que no les guste calibre, pues no lo vean, no lo compren. Para los hombres que les gusta comprar calibre 57, viene Liliana. Dice Liliana, le voy a cambiar porque de pronto manejan muy fuerte la redacción, pero así fácil, busca novio para pasar la cuarentena. Así dice Liliana en Calibre 57, que es la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum! La noticia tal como es, tú te vas a sorprender, al derecho y al revés. Calibre 57, ¿ves? La noticia de balazo. ¡Ven! ¡Fum, fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum! Comex, embellece tus espacios. Comex, presenta los deportes. No importa dónde estés, yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad, que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Comex. Tengo 4 tiendas en Piedras Negras y 3 en Acuña, con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad Comex. Comex es todo lo que necesitas. Te esperamos en una de nuestras 4 direcciones. El Libramiento Pérez Treviño 2516, Colonia Tecnológico, Lázaro Cárdenas 2004, López Mateos 1013, Eliseo Mendoza Berrueto 3202 o llámanos al 78-316-44. Comex es todo lo que necesitas. Vamos a la sección de deportes. Me llama mucho la atención un mensaje que nos llega, dice... señorita Nel, me dicen, ay, qué lindas, gracias, dice, si las peluquerías están cerradas, ¿dónde se cortan el cabello sus compañeros de las noticias? Y ay, es que salen, por ejemplo, el licenciado doctor Sergio siempre con su cabello muy cortadito, al igual que todos mis compañeros. Sabe que la empresa tenemos a nuestro estilista personal, que es Jonathan Matz, que le mando un abrazo muy fuerte, un abrazo virtual, porque ahora no nos podemos saludar, pero excelente persona, excelente estilista. Entonces, él nos atiende aquí en la empresa, obviamente de forma particular, o sea, estamos en el camerino, solamente el estilista Jonathan y la persona, ¿verdad?, los conductores, bajo todas las medidas de higiene, él se pone su cubrebocas. Además que es una persona muy profesional, aquí en la empresa pues seguimos todas las medidas de seguridad, así es que tenemos nuestro
estilista personal, que es Jonathan Matz. Así es, por eso andan todos muy bien arregladitos. Vamos con más noticias en la sección de deportes. Dice, si se terminará el torneo, dice Enrique Bonilla, y es que la Liga MX regresaría a la actividad entre el 15 y 19 de junio, pero sin público. No va a haber público porque, pues debido a la contingencia, reiteran que mientras no se tenga la autorización de la Secretaría de Salud, continuará suspendido este torneo. La reanudación de la clausura 2020 en la Liga MX sigue en pie, pese a la recomendación de la FIFA de prolongar el paro del fútbol al menos hasta septiembre. Las ligas de Francia, Holanda y Argentina concluyeron sus respectivas temporadas debido al COVID-19, pero México se aferra a continuar y culminar su torneo. Estamos trabajando los calendarios para terminar el torneo como está establecido en el reglamento y hasta el último de los partidos, así lo dijo Fox Sports, el presidente ejecutivo de la Liga MX, quien es Enrique Bonilla. Le digo que estaban desesperados porque haya pues actividad deportiva, pero tenemos que guardar pues las recomendaciones y todo lo que diga la Secretaría de Salud. Si no da autorización, pues no se puede. Dice, se manifiestan leones negros, los jugadores salieron a las calles de Guadalajara a manifestar su inconformidad por la desaparición de la Liga de Ascenso y la eliminación del ascenso y descenso. Mucha información que viene de deportes en la sección de periódico Zócalo. Dice, entrena desde casa. Mi familia, mi motor, así lo dice Chibullita Junior, y aparece una fotografía con su familia, con sus hermanos Cristal, Lupita y Germán. Chibullita, pues debido a la contingencia, sigue entrenando desde casa. Más de la nota de deportes, en receso todos los torneos infantiles, podrían reprogramar campeonatos nacionales, pero pues todavía no se sabe. La Federación Mexicana de Béisbol analiza la posibilidad de reprogramar los campeonatos nacionales pares en la recta final del año. Se podrían ir hasta la recta final. Bien, pues esa es la información de los deportes que usted puede encontrar en Periódico Zócalo. No importa dónde estés, yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad, que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Comex. Tengo 4 tiendas en Piedras Negras y 3 en Acuña, con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad Comex. Comex es todo lo que necesitas. Te esperamos en una de nuestras 4 direcciones: el Libramiento Pérez Treviño 2516, Colonia Tecnológico; Lázaro Cárdenas 2004, López Mateos 1013, Eliseo Mendoza Berrueto 3202, o llámanos al 78-316-44. Comex es todo lo que necesitas. ¿Te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Jugar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Gobierno de México. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima.
12 minutos para las 9 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Y solamente quiero dar la aclaración para la persona que estaba preguntando que si ya había iniciado el subsidio de Comisión Federal de Electricidad, esas tarifas que otorga en esta temporada. Ya inició a partir del 1 de abril y el periodo es del 1 de abril al 1 de septiembre. Ahí está la aclaración. Vamos con más noticias. Pues sin quejas por parte de la Subdelegación de Bienestar en el pago de los apoyos a personas designadas por beneficiarios. La subdelegada del Gobierno Federal, Rocío Domínguez Vital, aseguró que no se ha recibido queja de beneficiarios del programa Más 68, ni el área rural ni urbana, de no haber recibido la ayuda adelantada correspondiente al bimestre mayo-junio. Explicó que al llevarse a cabo el pago adelantado del mencionado bimestre, se dio la facilidad de entregar el recurso a la persona que el beneficiario designara, tomando en cuenta la emergencia sanitaria, aun y cuando no se tratara de la figura conocida como auxiliar. Domínguez Vital declaró que al momento de la entrega del apoyo, quienes lo recibieron firmaron un acuse en el que se comprueba el pago de la ayuda, así como otro en propiedad de Telecom, con el que se consta que la dependencia hizo llegar la cantidad correspondiente. La subdelegada del Gobierno Federal en la Región Norte aseguró que personalmente solicitó a los familiares entregaran a los adultos mayores los 5.240 pesos, tomando en cuenta que fue el pago correspondiente a dos bimestres. En este operativo se hizo la excepción por la contingencia. Sí. Aunque no tuvieran sus auxiliares registrados en el sistema, se les iban a poder cobrar sus familiares, sus hijos, inclusive. Yo pagando en varios municipios iban los hijos a cobrar y se cerró el dinero por parte de Telecom. Obvio. Y eran 5.240, les comentaba yo a los hijos, de entrega el dinero a los abuelitos, digo, porque después se quejan de que no se los dan ustedes. No, no se preocupe. Igual fue a quienes fue aquí en el área urbana también, me imagino, ¿verdad? También fue a tanto rural como urbana. Okay. Sí. Y en esos casos el beneficiario pues aceptó esa manera, ¿no, Rocío? Mire, nosotros cumplimos con pagarles, ¿sí? Sí. Sí hicimos nosotros muy claro que se tenía que entregar a la gente, a los abuelitos, a la gente de la tercera edad. Sí. Okay. Sí. Y tenemos donde nos firmaron de recibido tanto para nosotros nuestro acuse como para Telecom. Claro. El siguiente apoyo sería ¿hasta cuándo? ¿Hasta junio, Rocío? Hasta julio. Julio. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. En 9 minutos, las 9 de la mañana, mire este mensaje, dice que en el camión de paquetería, dice, venían unos paquetes de nuestro negocio y la empresa nos dijo que tuvieron un accidente y el repartidor dice que un decomiso y mientras tanto, pues los clientes están esperando la solución. Pues sí, tienen ahí detenido este camión de paquetería. Nos vamos a la vía de comunicación, ya está listo nuestro compañero Salvador González, el reportero urbano. Muy buenos días, Chava, adelante. ¿Qué tal, ingeniero? Les saludo con mucho gusto en esta mañana de sábado. Muy buenos días a quienes ya nos ven a través de el Zócalo Matutino y que nos escuchan a través de las estaciones de Radio Zócalo Noticias. En esta mañana nos encontramos en el fraccionamiento Bellavista. Este fraccionamiento que se ubica sobre Boulevard República entre esta Trinidad y la colonia Nueva Imagen, nuevo fraccionamiento en este lugar, pero que han venido batallando constantemente con el tema de la iluminación de sus calles. Cabe mencionar que la problemática no es del Ayuntamiento de Piedras Negras, sino que todavía corresponde a la misma constructora del fraccionamiento Bellavista, que es de la constructora Manter, ya que esta no ha cumplido con el procedimiento de entrega-recepción, así se le llama este procedimiento de entrega-recepción del fraccionamiento al ayuntamiento. Es un procedimiento que todas las constructoras tienen que hacer una vez que le dan un puntual seguimiento a la construcción de sus viviendas ante el área del Ayuntamiento de Piedras Negras, donde se encuentra el arquitecto José Carlos Bujanda,
Ahí es donde corresponde precisamente la entrega-recepción y por ende, una vez que el municipio registra la alta de este nuevo fraccionamiento, pues ya les da puntual seguimiento para que los servicios primarios se den en este lugar. Pero en este sitio, donde nos encontramos, que es Bella Vista, pues no se ha cumplido correspondientemente al tema de la entrega-recepción del nuevo fraccionamiento. Y por ende, bueno, siguen batallando constantemente con la iluminación. Son varias, prácticamente me atrevería a decir que el 100% de las viviendas del fraccionamiento Bella Vista ya están ocupadas. Con lo que los vecinos del sector, bueno, pues piden al fraccionador que le dé puntual seguimiento y que así evitar ya tener constantemente este problema de la iluminación de sus calles. Bella Vista es donde nos encontramos en esta mañana. Gracias, Chava, por tu reporte. Muy buenos días. Buenos días. Nos siguen llegando mensajes. Una persona nos pregunta, dice, ¿qué pasó con los cajeros de Santander? Y sí, fíjese que ayer, ¿sabe qué pasó? Estaba reteniendo las tarjetas a los usuarios. O sea, aparte que hacías una fila, luego pues ibas y metías tu tarjeta y se quedaba. Esto fue por falla en los cajeros del Banco Santander. Es pues la peor ocasión debido a un problema en el sistema. Los usuarios bancarios perdieron sus tarjetas en los cajeros automáticos de las sucursales en Monclova. Aquí en Piedras Negras también nos reportaron que algunos tuvieron problema. Dice que algunas personas fueron a retirar el pago de sus quincenas y no solo se les negó el efectivo, sino también la tarjeta. Y Santander puso esta información, esta nota, dice, te informamos que estamos realizando una actualización en nuestros sistemas, por lo que algunas tarjetas han sido retenidas por nuestros cajeros automáticos o fueron rechazadas al intentar realizar un pago. Si tu tarjeta fue retenida, debes reportarla vía telefónica en el número que aparece en el cajero para generar una reposición. Esperamos concluir la actualización a la brevedad. Puedes usar tu banca móvil sin problema o hacer retiros en efectivo sin tarjeta a través de la aplicación. Ahí está la aclaración de Santander después de que los cajeros estuvieron reteniendo las tarjetas. En 4 minutos, las 9 de la mañana, vamos con Cintia Viaña, nos tiene el reporte del clima. Gracias por su preferencia. 23 grados la temperatura actual. Durante esta tarde el termómetro aumentará marcando 37 centígrados en la temperatura máxima. Soplarán los vientos fuertes alrededor de 10 a 25 kilómetros por hora y estas ráfagas podrían aumentar a una velocidad máxima alrededor de 30 kilómetros por hora. Durante esta noche el termómetro descenderá marcando una temperatura mínima alrededor de 22 centígrados y durante este domingo familiar el termómetro aumenta marcando 38 centígrados, la mínima alrededor de 22. Para esta próxima semana, lunes y martes, se presentan temperaturas calurosas alrededor de 37 a 38 centígrados. Las mínimas continuarán cálidas de entre 22 a 23 centígrados. Durante este miércoles, mitad de semana, las condiciones de cielo cambian a parcialmente soleado y hay un ligero descenso de temperatura, principalmente en la máxima, ya que el termómetro marcará 33 centígrados y la mínima se mantendrá alrededor de 21 centígrado. Esta es la información del pronóstico de tiempo. Yo me despido no sin antes desearle que pase un excelente sábado, pero sobre todo, quédese en casa. Gracias a Cintia Viaña por la información del clima y es así como llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias por su atención y su compañía. Los esperamos a las 2 de la tarde con más noticias, con la actualización de este reporte, que estamos muy, muy al pendiente, este reporte del plan de la contingencia de COVID-19 que da a conocer el estado para conocer pues, si hay más infectados o no. Así es que ya sabe, tenemos una cita a las 2 de la tarde. Soy Sonia Nel Pérez, le deseo que tengan un excelente fin de semana.